Hola, soy Álvaro Solórzano, integrante del quinteto de la Secretaría de Educación Jalisco. Hoy les voy a hablar del periodo clásico. El clasicismo es un movimiento cultural, estético e inteligente. Surge en toda la rama de las artes, literatura, música, pasando por todas las artes visuales mayores y menores. Este periodo se enmarca al terminar el barroco en 1750 con la muerte de Juan Sebastián Bach hasta el año de 1827 cuando muere Beethoven. Esa etapa fue para pasar a lo que fue después el romanticismo. Dentro del periodo clásico hubo varios compositores muy importantes, entre ellos uno que se llamó Wolfgang Amadeus Mozart, conocido como Mozart. Este compositor, a la edad de 5 años, él ya tocaba el clavecín, lo que es actualmente el piano, tocaba el violín y escribía su propia música. Su papá de Mozart fue violinista, se llamaba Leopoldo, y él lo introdujo al mundo de la música. A pesar de que Mozart duró pocos años de vida, alcanzó a escribir muchísima música muy bonita porque empezó muy pequeño. De hecho, le decían el niño prodigio y se cree que ha sido el talento más grande que ha existido en la historia de la música. Mozart nació un 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria, y murió el 5 de diciembre de 1791 en Viena, Austria. Duró alrededor de 35 años. En ese tiempo él escribió muchísimos conciertos para violín, para piano, sobre todo muchos de piano también, escribió sonatas para violín y piano, oberturas, sinfonías, óperas, misas. Toda esta música de Mozart es hermosa. Yo voy a tocar un fragmento de una sonata que es la sonata número 8 en do mayor. Gracias. Eso es el periodo clásico. Hasta luego.